¿Me habéis mandado llamar, señor? Así es, criatura. Pero no te quedes ahí, acércate. Sin miedo. Perfecta. Perfecta. Joven y bella. Dos cualidades tan deseables como fugaces. Siéntate, siéntate. ¿Os parezco bonita? Tanto como Venus. ¿Tú sabes quién fue Venus? ¿Una actriz? Qué adorable ignorancia. No, una diosa, la diosa del amor y de la belleza. La más admirable del divino Olimpo. ¿Te gustaría ser ella? ¿Os burláis de mí, señor? Nunca, Teodora, nunca. Serás ella en el lienzo si posas para mí. No sé si sabré. No tienes que hacer nada. Solo estarte quieta mientras yo te pinto. Venus y a su lado un mono. ¿Te gustan los monos? No. No importa, no importa. Será un gran cuadro. Lo hermoso y lo feo. La bella y la bestia. El triunfo de las artes. Un símbolo digno del mismísimo maestro Rubens. ¿Tendré que quitarme mis ropas? Pues sí. Sí, sí. Qué criatura más pudorosa. Buenas noches. Me llamo Luis Cígel Martínez, pues natural y vecino de Madrid. Nací en Argüelles, allá por un año de desastre, de estado civil no calificado. Y bueno, y a lo largo de la charla esta, pues si sale algo interesante lo diremos, y si no, pues se queda. Luis Diges es el eterno actor secundario del cine español. Ha trabajado con casi todos nuestros directores de cine, desde Luis García Berlanga hasta Fernando Trueba. Él mismo estudió realización, trabajó en el montaje de películas y ha escrito algunos guiones de cine. Ha desempeñado múltiples actividades dentro y fuera del mundo del celuloide, aunque nunca haya llegado a ser una figura en ninguna de ellas. Buenas noches, Luis Diges. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, y usted bien, ¿no? Bien, gracias. Usted ha empleado la vida en una multiplicidad enorme de ocupaciones, pero nunca ha conseguido usted descollar ninguna, por más que haya andado siempre de aquí a para allá y siempre haya estado usted en la brecha, ¿no? Más bien, ha dado la impresión de que usted ha tomado muchas de esas actividades como un mero aficionado, como un amateur, más que como un profesional. Yo quería preguntarle qué es lo que en realidad le hubiera gustado a usted ser en la vida. Lo que me hubiese gustado ser. Ser y no ser, es igual. Pues no tengo una preferencia específica. Si he hecho todas esas cosas y algunas más, pues a cada una le he dedicado un momento, ¿no? Un momento agradable, otros han sido momentos de paso. Pero en fin, el pintar o como has dicho, no sé, en fin, todo ese exordio es un poco confuso porque yo me parece que no he hecho tantas cosas. Y si las he hecho es que estoy muy sorprendido al enterarme ahora, ¿no? Pero profesionalmente, ¿está usted contento con su vida? ¿O usted se siente en algún sentido un poquito fracasado? ¿Yo fracasado? No, yo estaba preparado para el fracaso desde hace muchos años. De modo que el fracaso nunca me sorprende, ni me pone mala cara. El fracaso y yo vamos siempre juntos. ¿Pero cuáles son las causas del fracaso? ¿Usted a qué atribuye, o cuáles son las claves del éxito, vamos? No sé, ninguna de las dos. ¿Por qué se triunfa? No, es que yo no conozco ninguna de las dos, porque si conociese la una pues evitaría otra. Esto es evidente, ¿no? Ya vería por dónde huía. Pero yo sé, creo que se habla mucho del éxito. Ahí hay unos libros donde dice, tenga usted muchos amigos, haga usted dinero, sea usted un buen vendedor, sea usted muy feliz, no fracase en la vida. Yo no he leído ninguno. A ver si mañana encuentro por ahí algo. Digo mañana porque después de esto me va a doler la cabeza. Usted, de todos los papeles que ha hecho en su vida, ¿de cuál se siente usted más satisfecho? ¿Cuál es el que más le ha gustado interpretar? Los papeles que he hecho en la vida. El papel de padre. El papel de padre. ¿A usted? El de hijo también. Centrándonos un poco más en el de hijo también.
En el terreno profesional usted ha hecho una multiplicidad enorme de papeles secundarios, ¿no? Supongo que alguno recordará como los más característicos, o los más divertidos, o los más extravagantes, o... ¿De qué cosas ha hecho? Es curioso que yo, cuando termino una película, ya la he olvidado. Y entonces hay alguien que me dice, oye, tú trabajaste en una película que se titula tal. Digo, sí, es verdad. Pero como yo no voy nunca al cine a verme, pues recuerdo muy poco las películas que he hecho. De verdad, es cierto. Para esto de Seguridad Social o algo de eso, me preguntaron, a ver, ¿cuántas películas ha hecho usted? Y dije, pues bueno, intenté hacer una lista y aquello no salía a la cuenta. Y digo, no, son más. Me dijeron, me parece que son menos. Digo, no, 50 más deben ser. Porque yo cuento por decenas las películas, me parece. Me decía usted ahora que nunca va a ver sus películas. No. ¿Por qué, razón? Por una cuestión de pudor. Por así como, en fin, no me miro al espejo tampoco. En mi casa no hay espejos. Si hay espejos será para alguna señorita que va por allí, en fin. Bueno, no, quiero decir que no, es una especie de pudor. Y me parece que es un carácter, es una cosa muy distintiva también de la neurosis, vamos. Sin embargo, hay quien dice que usted siempre interpreta el mismo papel, que siempre hace de sí mismo, que son unos papeles que siempre esconden un cierto humor negro, sarcástico, un poquito absurdo, ¿no? Pero que nunca llevan a la risa abierta, ¿no? Usted, no hay nada en la vida que le haga reír. Todo es divertidísimo, casi todo, vamos, porque la vida sin humor, pues, no sé, sería tristísima, aunque el humor sea triste, que también existe, pero me hace reír muchísimas cosas, menos los chistes. Los chistes es una cosa que no, en fin, no me atraen. Pero me hace reír, pues, cualquier cosa. Yo mismo me hago reír y me río mucho conmigo, contándome mis cosas o contándoselas a otros, ¿no? Pero siempre un poco dentro del ámbito del humor negro. A mí me han contado que usted antes vivía en un piso que daba sobre una esquina donde se producían cantidad de choques de automóviles y usted se entretenía asomándose al balcón y contando el número de choques que pasaban debajo de su casa. Sí, es cierto. Bueno, eran choques además divertidísimos. Esto ocurría, además yo solía, para esto, solía preparar la fiesta ya, porque si invitaba los domingos, cuando llovía, invitaba siempre a algún amigo al espectáculo. Primero comíamos tranquilamente y después nos poníamos en la terraza y allí pasábamos la tarde viendo los choques, como derrapaban ahí. Digo, mira, la zona aquella es la más bonita, por ahí dan hasta 6 vueltas y todo. Y efectivamente nos reíamos mucho. Y además, no solamente nos reíamos, porque mira, tú, como todo el mundo, reacciona igual. Efectivamente, verás tú, este ya ha salido del coche, lo primero que hace es llevarse las manos a la cabeza. Y efectivamente bajaba del coche, se encontraba al otro, le enseñaba lo que le había hecho y los dos las manos a la cabeza. Y digo, mira, hay que ver cómo se lleva la mano a la cabeza, que es también muy... es un distintivo muy interesante. ¿Y trabajando también se divierte usted cuando está haciendo cine? Es aburridísimo, la verdad, es aburridísimo. Es aburridísimo porque a veces, aunque lleves el humor este o lo que sea, aunque lo lleves aprendido, pues no haces más que repetir, pero repetir una situación que ya en casa la has practicado, ¿no? O por lo menos la has estudiado, ya te lo han dado escrito. Y yo creo que el actor tiene que ser un poco más libre. Vamos a ver. Con una cierta libertad. Una libertad no absoluta tampoco, ni fuera de toda contención, ¿no? Creo que para eso hay un director, pero me parece que habría que darle a muchos actores, por lo menos, habría que darles solamente la idea, y con esto trabajar, y entonces sí sería un actor, ¿entiendes? Quiero decir que el humor surge porque va surgiendo, porque no sé, porque a mí me hace mucha gracia cualquier tontería, cualquier cosa, y ahí, pues, no sé, veo algo de donde sacar, en fin, el chiste, el humor, en fin, el salto, la pirueta, como se le llame, todo esto.
Luis Dries, creo que usted, aunque paga al fisco como actor principal, en muy pocas ocasiones ha tenido usted oportunidad de actuar como primer actor. Alguna vez con Alfonso Ungría, creo, también en Con mucho cariño, de Gerardo García, y una película que se ha visto muy poco en provincias del realizador Gómez Redondo. ¿Usted qué recuerdo tiene de aquel papel, de aquella película? En provincias. En provincias, muy bueno. Muy bueno, porque después de rodar comíamos unos gazpachos estupendos ahí en Albacete. Y muy buen anfitrión y muy buen director, Gómez Redondo. Y tengo pues un buen recuerdo, sí. ¿Y qué papel hacía usted en aquella película? Pues un... que cree que es su hijo y se va tan contento. Y resulta que el nene es ajeno, vamos. Pero se va muy contento del pueblo. Me parece que ha ido a hacerse cargo de una herencia de ferretería. Y este hombre pues no entendía nada de alicates ni cosas de estas. Y tampoco de otras cosas, porque no era capaz de hacer un chico. De modo que allí tuvo que venir el encargado, que por lo visto se encargaba de todo. Y también se encargó hasta de la función esta muy meritoria, porque yo me marché con un hijo del pueblo. Y claro, esto era triste, él se quedó muy triste, porque se quedaba sin hijo y yo muy contento, porque me quedaba sin ferretería, sin encargado y con un hijo. La situación ideal. ¿Usted a qué atribuye el hecho de que nunca haya llegado realmente a convertirse en un primer actor con todos los años que tiene usted de trabajo detrás? ¿Usted cree que es que le ha faltado una oportunidad o que no le supieron tratar como se merecía? ¿O qué es lo que ocurrió? ¿O que es usted un desastre de organización y no...? Hombre, un desastre sí soy. Un desastre sí soy. Y pues yo creo que los directores me han colocado en el sitio que debo estar. ¿Para qué voy a ser un primer actor o un protagonista? Ya cualquier actor es un protagonista en el momento en que están colocándole a la cámara. Aunque sea por un momento, ya es protagonista. Ahora, protagonista de toda una película, pero si 7 días de rodaje son casi intolerables, ¿qué serían 2 meses? Vamos, ya sería, pues sí. No sé, yo creo que no lo resistiría, no sé. De modo que nunca me he preocupado, ni le he dicho a nadie, oye, yo quiero ser el primer actor, yo quiero ser el primer actor, como si dijese, oiga, yo quiero una conferencia con Burgos, quiero una conferencia con Burgos, ¿no? No, nunca se me ha ocurrido, ni le he pedido a nadie esto. Algunas veces me pongo a escribir y digo, me voy a escribir yo ahora un papel para interpretarlo, para interpretarlo yo, de protagonista. Y me lo hago yo solo en casa. Pero no llega... Sí, tengo la película. ¿Ah, sí? Yo me he hecho una película, he puesto las luces, sí. ¿Y por qué no se comercializa eso? Que se llama... Porque ahí está todavía sin montar. Como hago tantas cosas y luego no acabo, y es verdad, ¿no? Es cierto, la apreciación esa es muy cierta. Ahí la tengo en una bolsa de plástico y ahí está esperando el visionado final. Pero es que, claro, empecé con 10 rollos, me parece que llevo 20, y la película ya va a ir para 7 horas. Y a mí no me conviene que quede más de 35 minutos o así. ¿Y de qué, de qué va la película? ¿De qué trata el guión? El guión trata de una cosa sencilla, muy sencillísima. Un señor que se le mete una silla en la cabeza. Y ahí se pasa la vida con una silla en la cabeza. Y sí, una especie de vehículas o self-service, una cosa de estas, ¿no? Y ahí pues tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Las que habitualmente se hacen y otras que habitualmente hace él por su cuenta. Pero así pasa toda la película, con la silla en la cabeza, porque estaba haciendo el bricolás este y ya no funciona, se mete la silla en la cabeza y cuando se da cuenta, pues ya no sale. Y bueno, pues tiene que acostumbrarse a ir con la silla en la cabeza, que es como si hubiesen metido una férula social ahí también, ¿no? Un condicionamiento que se dice, no, exacto, pues es un condicionamiento que le han metido ahí por la cabeza y no sabe por dónde salir. Y no sale, claro. Sí sale, pero esto ya lo contaremos otro día. El final, que no se descubra. Sí, no, es largo.
Usted, como recordaba un poco al principio, nació en Madrid en 1921, efectivamente, el año del desastre de Anual. Tiene usted ahora, pues, 63 años. ¿Usted se siente un poco representante de esa generación que vivió la guerra cuando en su primera juventud? ¿Cómo caracterizaría usted esa generación? Bueno, yo viví la guerra. Y a los... cuando yo tenía, pues, 15 años ya me dieron un fusil. Se ha observado... tengo este hombro más bajo que el otro. Y es de llevar muchos días el fusil a cuestas, esto es cierto, ¿no? Es una especie de escoliosis bélica. El llevar el fusil así. Y así es que, claro, viví la guerra. Y ya, hacía guardias, me mandaban a hacer guardia a los puentes, por ahí, en las fronteras también. Estaba en un ejército de ocupación. Bueno, todo eso lo hice por una cosa, por escaparme de un convento donde me habían recluido. Porque o me quedaba en el convento y no tenía yo ninguna gana ni ningún propósito místico ni nada de eso. De modo que me dijeron o el convento o la guerra. Y dije, para la guerra que tengo en el convento, me marcho a la otra, por lo menos que es más divertida. Y me dan todos los días una lata de sardinas para hacer servicio y esto. Mientras en el convento me daban nada, chocolate los domingos y los demás días, pues, sopa. ¿Todo eso le marcó o lo único que sirvió fue para centrarle el sentido del humor? ¿El qué? Pues las experiencias estas de la guerra y el convento. Uno acaba riéndose de eso. Perdón, no es que sea anticlerical, pero los curas de entonces me hacen mucha gracia. ¿Y usted cree en algo? ¿Usted cree en algo? Sí, en algo creo, en algo, poco, casi nada. Yo creo que soy nihilista, definitivamente. Su padre, que se llamaba Manuel Ciges, fue periodista y fue escritor. Creo que llegó a ser el director de la Voz de Aragón en 1926. Fue también gobernador civil de varias plazas, estuvo en Baleares... Estuvo también en la última plaza, que fue Ávila, donde murió fusilado al poco de estallar la guerra civil. ¿Usted qué recuerdos tiene de su padre? De mi padre, ahí ya no puedo hablar de broma. Ahora, también me hacía mucha gracia mi padre, también. También me hacía mucha gracia, porque era mucho más distraído que yo. Dicen que yo soy distraído, ¿no? Pero yo soy distraído, pero lo veo todo. Quiero decir, me doy cuenta, soy consciente de todo lo que está sucediendo. Lo que pasa es que sigo distraído. Pero mi padre era un hombre eminentemente distraído. Tal vez porque siempre estaba pensando en sus artículos, en sus libros. O, no sé, en cualquier historia. Yo no sé en qué pensaría. Porque más de cuatro veces utilizaba boina para andar por casa. Cosa que hacían muchos escritores entonces. Yo no sé por qué usaban boina para ir por casa. Pero en fin, así ocurría con Pío Baroja y con otros, ¿no? Y entonces pues salía a la calle y se ponía el sombrero encima de la boina. Y en fin, detalles de esto, pues... un día llegó a casa sin la manga del gabán, porque se la tuvieron que apagar en la calle, iba ardiendo, no se dio cuenta. Iba echando humo, dice el señor, se va echando humo, y uno dijo, no, será un anuncio, déjale. No, se lo encuentra, era cierto. Y llegó a casa sin la manga. Creo que coincidieron en Baleares con el general Franco, que entonces era comandante general de Mallorca, ¿no? Y usted, las dos familias se veían, usted también era amigo de la hija, creo, ¿no? ¿Usted qué recuerda de aquellos encuentros con la familia de Franco? Poco. Yo entonces no podía decir si era franquista o antifranquista, pero me hacía gracia. Yo sé que un día fui a una fiesta, sí se puede contar, ¿no? Y vino, no sé, pues alguien de la flota francesa, o no sé, o de la armada francesa, y esto, ¿no? De visita, y hubo una recepción allí en el gobierno y todo esto. Solo sé que Franco estuvo hablando, y mi padre se daba la vuelta para reírse. Luego me enteré que es que no sabía nada de francés, se lo había aprendido así, bueno, ¿no? Y no, pero yo lo veía con frecuencia. A Franco yo me lo encontraba mucho en el cine. Iba de paisano por las tardes y se sentaba allí en preferencia. Iba tranquilo, sin escolta ni nada, ¿eh?
un hombre muy... Y nosotros, pues, sí, mi madre salía de compras con doña Carmen. Nada, pues una relación, más bien, pues tenían una relación profesional. ¿Y cómo permitió Franco, cuando salió la guerra civil, que a su padre lo fusilaran? Cuando habían sido amigos, y por más que su padre, creo, era de Izquierda Republicana, ¿no? Izquierda Republicana, sí. Pero, bueno, Franco, a mi padre lo mataron el 4 de agosto, en la madrugada del 4 al 5, y además por individuos, en fin, no identificados, ¿no? Y Franco no estaba todavía en la Junta esta de Gotemburgos, de modo que se lo contaron después. Y él dijo, hombre, pues es una pena porque te fijes en alguna gran persona. Lo siento, pero las cosas de la guerra son así, ¿no? En fin. Su madre, que se llama Consuelo Martínez Ruiz, es la hermana del escritor Azorín. ¿Usted qué tal se llevaba? Era, murió ya. ¿Qué tal se llevaba usted con su tío? Con mi tío. Pues muy bien, con mi tío muy bien. Ahora, yo me acuerdo que cuando era pequeño oía hablar mucho de Azorín. Entonces Azorín era muy famoso. Digo, yo era un crío. Y entonces yo pensé, si es tan famoso es que tiene que ser un jugador de fútbol muy bueno. Y yo recuerdo que yo mismo jugaba con él, bueno, idealmente, ¿no? Yo cogía la pelota, la tiraba y le decía, remata, Azorín, ahora voy contigo. Bueno, luego empecé ya, me enteré realmente de que era escritor. Entonces ya perdí un poco el interés. Entonces ya después, cuando ya leí alguno de sus libros, me desinteresé completamente. Usted en su ambiente familiar sí conoció personas muy relevantes del mundo de la cultura. Aparecían por allí los Baroja, los Valle Inclán, José Bergamín, creo que también estaba por allí, el doctor Negrín, ¿no? ¿Quién de todos ellos le produjo a usted una impresión mayor? Sin dudar, Valle Inclán. Valle Inclán le veía. Mi padre le llevaba, todas las semanas le llevaba los viernes. No sé por qué exactamente los viernes. Y, no, sí, y eran todos los viernes, el viernes de cada semana, no el primer viernes del mes. Sí. Bueno, el viernes de cada semana le llevaba un paquetito de café con una mezcla que le hacían a mi padre especial. Y alguna vez le acompañaba yo, pero veía a aquel señor, primero que le faltaba un brazo, y entonces aquello me fastidiaba mucho. Después las barbas largas, yo no sé si era para taparse lo que le faltaba del brazo. Esa era la sensación que me daba a mí, se lo escondía con la barba. Y le veía sentado allí con una cara muy seria, de modo que salía corriendo y me metía en la cocina a leer tebeos con sus hijos. Pero, en fin, este es el que más impresión me causó. ¿Y qué hizo usted al final de la guerra? ¿Al final de la guerra? ¿Fastidiarme? ¿En qué sentido? Ah, no sé, creo que se roló usted en la División Azul, ¿no? Ah, bueno, claro, eso sí, por eso digo fastidiarme. Sí, me enrolaron. Nos enrolamos, en fin. ¿Pues por qué razones se metió usted en la División Azul? Pero era un cuerpo de voluntarios, ¿no? Era de voluntarios, sí, pero yo no fui muy voluntario, ¿eh? Yo fui voluntario un poco arrastrado, porque me dijeron nada, sencillamente uno me dijo con mucha tranquilidad, o te vas a la División Azul o tu madre no come. Y digo, las cosas se dicen de otra forma también, ¿no? Hay que ponerla en esa disyuntiva. Ahora, si mi madre no come, me lo dice, pues yo me voy a la División Azul. Y me fui porque me dijeron, es que allí te pagan. ¿Y cómo fue aquello de la División Azul? ¿Eh? ¿Que cómo fue la experiencia de la División Azul en el Frente Ruso? Yo hablaría de esto, no puedo hablar muy fríamente de la División Azul. Porque, en fin, yo he sido muy mal soldado, he sido pésimo, vamos, yo no, a mí no me gustaba esto de pegar tiros y de salir corriendo de un lado y a otro y nada, y todas estas cosas, no, en fin, que no me gustaba la cosa y no vuelvo a otra guerra, yo. ¿Ya no vuelve? No, desde luego, no. ¿Y cómo era la España de los años 40 que usted se encuentra al volver del Frente Ruso? Para un joven como era usted entonces.
De momento a mí me dio mala impresión. Dije, bueno, esto sigue igual que cuando yo me fui. Pero es que solamente hacía 15 meses que había marchado, ¿no? Y las cosas en 15 meses me dicen que no se arreglan. Por lo menos aquí no se están arreglando. Todavía no, ya empezarán. Pero me dio mala impresión porque vi una España muy extraña, muy esperpéntica. Sí, recuerdo la acogida que nos hicieron al atravesar la frontera. Nosotros veníamos muy, muy bien provistos de... No, esto como detalle nada más, ¿no? Íbamos bien provistos de tabaco, de cigarrillos y todo esto. Y nos salió una banda a recibirnos. Entonces, nada, pues, nada, empezamos a echarles cigarrillos. Y el señor del bombo enseguida dejó el bombo, el trombón y tal. En fin, se quedó media banda. Solamente se quedaron tocando los que no fumaban. Nosotros se dedicaron a recoger los cigarros. A mí me dio vergüenza, de verdad. Dije, ¿cómo es posible? Acostumbrado a la disciplina esta alemana. ¿Cómo es posible que suceda esto? Usted, por dar un pequeño salto, ingresó en 1951 en el Instituto de Experiencias y Estudios Cinematográficos, luego sería la Escuela de Cine, ¿no? Usted allí coincidió con Borau, coincidió con Saura, con Patino, con Mario Camus, con varios. Pero ¿cómo era el ambiente del cine entonces? ¿Qué cine se hacía entonces? ¿O cuáles eran por lo menos las películas que a usted le gustaban? ¿Qué es lo que le llamó la atención del cine para meterse en el cine? Porque usted nunca había hecho cine antes, creo, ¿no? Sí, yo aparecí en cine cuando tendría yo 9, 10 años, en el Parque del Oeste. Ahí estaba yo cuando descubrieron un busto a Rosalía de Castro. Y allí me puse yo delante. Esta es mi primera aparición en cine. De modo que yo ya tenía idea de por dónde, cómo se hacían las cosas, más o menos. Pero yo era un gran aficionado al cine. Y leía todo lo que podía. Y iba a ver las películas también que podía, como todos. A tomar un bocadillo allí al cine, ¿no? En sesión continua. A ver la película 3 veces. Bueno, yo era muy aficionado, y claro. Quiero decir, había un ingreso, ¿no? En la escuela. De modo que el ingreso había que superarlo. Y había que superarlo mediante la sapiencia. Y no por otros recursos. Y fue durante una época realizador de televisión española, ¿no? Justo en los inicios de la televisión en España. En Barcelona, sí, pues. ¿Y qué tal fue? Cerca, ¿cómo fue aquella época? Cerca de 10 años. Bien, era muy divertido, ¿ve? También, ve cómo vamos siempre a lo divertido. Era divertido porque entonces se hacían los programas en directo. Ahí no había... Y además no existía la burocracia. La burocracia que por lo visto existe ahora por todos estos pasillos enormes que hay por aquí, ¿no? Y que ya conozco. Pero nosotros mismos, el realizador, tenía que pegar papeles, ir a buscar los muebles, atrezar, en fin, lo hacía todo. Ahí colaborábamos todos empujaban ahí. Unos empujaban mejor que otros, pero todos poníamos ahí de nuestra parte. Vamos, yo recuerdo que trabajaba hasta en decoración, y un día necesitábamos una casa en ruinas, pues cogimos un camión y nos fuimos a una casa que estaban tirando, y nos trajimos toda el material de desecho, y con todo aquel material, quiero decir, más realista no podía ser, ¿no? Es decir, trabajábamos con un gran interés, ¿no? Esto demuestra que trabajábamos con un interés tremendo, con lo cual, pues, no digo que aquí no se trabaje con una gran profesionalidad y un gran interés, y esto es cierto, ¿no? Usted allí en Barcelona se movía en un círculo de amigos que después constituyeron lo que se llamó la Escuela de Barcelona, que estaban allí, pues, lo digo, Tisolo, estaba Ricardo Bofill, estaba Jacinto Esteva, estaba Leopoldo Pomés, había unos cuantos. Fue la época en que usted montó un corto que fue bastante polémico, creo que se llamaba Notas sobre la emigración, pero que llegó a recibir un premio de la prensa, creo, en el Festival de Moscú. ¿Cómo fue la historia de aquel corto? Bueno, aquella historia fue que yo estaba muy tranquilo con mis cosas en televisión hasta que un día, en fin, alguien me llamó y me metió en un extraño tinglado. Me dijo que tenía un material, era Jacinto Esteva,
que tenía un material y que no sabía qué hacer con él, que a ver si yo podía mirarlo, echarle una ojeada y a ver si, si había la posibilidad de hacer algo con esto. Pero que lo necesitaba con mucha rapidez. Y bien, el hecho es que fue Feltrinelli, el editor italiano, el célebre Feltrinelli, pues, el que solicitó un documental como apoyo para el lanzamiento de La Resaca, de Juan Guetti Solo. Y entonces quería pues proyectar en algún cine o en algún centro de Milán, quería proyectar alguna cosa. Pero no había entonces nada que le sirviese, o por lo menos nada que pudiese acercarse un poco al tema de Guetti Solo y aquel momento, claro, una cosa un poco rebelde, y era imposible encontrar algo de esto. De modo que recogiendo material de un lado y de otro, pues conseguimos liar allí una historia. Entonces la enviamos a Feltrinelli, y en el cine este aparecieron tres o cuatro señores de los farcios italianos y un español, un capitán de la segunda bis, que asaltaron la cabina, echaron unas bombas de humo, asaltaron la cabina y se trajeron el positivo, pero solamente el positivo. No, con el negativo ya, en fin, ya intervinieron Jory Stevens y Visconti, y dijeron: esto nos lo llevamos al Festival de Moscú. Lo llevaron y allí nos dieron el premio de la prensa. Y digo: mira qué bien. Y nada, pues nada. Y luego un señor llegó, muy divertido también, y puso comentario. Esto lo vio Franco. Lo vio Franco y dijo: hombre, estos señores pertenecen a célebre aquella, como sea, la orquestación aquella judeo-masónica, y nosotros no, realmente no, lo hacíamos con toda la buena voluntad para que vendiese muchos ejemplares el Feltrinelli. Ya empezó usted a hacer cada vez más asiduamente papeles de actor. Con un director con el que usted ha trabajado mucho ha sido con Luis García Berlanga, ¿no? Desde Plácido, creo, hasta La Escopeta Nacional. Siempre le ha dedicado a usted bastantes piropos, dice que es uno de sus actores favoritos, ¿no? También creo de su hijo, que está ahora en un conjunto rockero, ¿no? En Dinarama. Dice que sus actores favoritos son Warren Beatty y usted, ¿no? ¿A qué cree que se debe eso? Pues nada, eso es una humorada, ¿no? Sí. Claro, como... ¿Y usted qué opinión tiene de Berlanga? Warren Beatty. ¿De Berlanga? De Berlanga, pues no sé, porque yo no acabo de... No, es que yo no lo conozco. Yo he hablado muy poco con él. Y solamente en las películas. Después no he tenido relación directa con él. Quiero decir que a mí nunca me ha invitado a comer, ¿eh? Nunca he estado con él tomando una copa ni nada de eso. Pero yo es que cuando rodamos yo le miro con mucha curiosidad, porque es que como no lo entiendo... Pues sí, le observo mucho. Y de vez en cuando, pues a mí me dice: oye, tú, invéntame aquí algo de diálogo. Y yo, pues, lo invento, lo sé o no lo sé. Y si no lo sé, pues se enfada. Si no aporto algo, se enfada y se da media vuelta y se marcha. No sé, es un poco raro, es un poco extraño. Es un hombre que le gusta vivir muy bien. Y yo digo que él es medio epicúreo y a lo mejor medio cínico. Pues el filosofía, filosóficamente hablando, claro. Estar un director joven, usted trabajó también con Óscar Ladoire en Sal Gorda, ¿no? ¿Cómo ve usted el momento del cine que se está haciendo actualmente en España? Con Óscar no, fue Trueba. Con Fernando Trueba, efectivamente. Trueba. Sí, pero con Óscar Ladoire, de compañeros... Ladoire trabajaba ahí, y yo no sé si escribió el guión y esto. ¿Cómo veo el cine? Yo, el cine actual, dice que ¿cómo lo veo? Pues yo es que como no voy al cine... No, yo no voy al cine. No voy al cine. Alguna vez veo la televisión. Veo mucho a Spinetta este, que me hace mucha gracia. Y algún otro programa. No con Quino, sí, las películas de Quino sí estuvo mucho tiempo usted trabajando con ellos, ¿no? Las películas de terror y del oeste, ¿no? Tiene, ¿qué recuerda usted de toda aquella época de estas películas de segunda fila, ¿no? De terror no, con Iquino no hice nada de terror,
Bueno, menos el terror que me ha dado trabajar con él. Es distinto. Con película de terror trabajé con Klimovsky y con Paul Natchi, alias esto, Molina. Y sí, trabajé en 4 o 5, los... No sé quién sale de la tumba, no me acuerdo, me parece que los muertos, ¿no? Surgen de la tumba, los muertos surgen de la tumba. Sí, la saga de los Drácula, las cosas así, muy divertida, pero vamos, muy divertido porque se pasaba muy mal, todo lleno de sangre, estábamos todo el día quitándose la sangre encima, tirándose lo uno al otro, todo, vamos, sí. ¿Y por qué era la pregunta esta? Lo de Iquino. Un poco que le había preguntado, ¿no? Lo de Iquino, sí, trabajé en 6 películas con Iquino. En 6. ¿Y todas con doble versión o no? Una. Una para aquí y otra para el extranjero. No, doble versión no. Solamente una vez me propusieron hacer una doble versión. Y yo se lo pregunté al director, digo, ¿y esto para qué es? ¿Se va a poner después? Y me dice, no se sabe, a lo mejor no. Pero ¿a ti te importaba quedarte desnudo ahí? Digo, quedarme desnudo, pero filmándome. Y me dice, no, claro, naturalmente, estar desnudo. Y digo, ¿y por qué estoy desnudo ahí? Dice, la verdad es que no lo sé, pero puede servirnos. Y digo, me dice, si te da igual, pues mira, no, mejor estoy vestido porque hace frío. También trabajó usted con otros directores como Glover Rocha en Cabezas Cortadas, con Gonzalo Suárez en Ditirambo, con Alfonso Hungría, con García Sánchez, con unos cuantos, ¿no? ¿Pero con cuál se ha sentido usted más a gusto? ¿Cómo se va usted con los directores? Bueno, hay ratos, ¿no? Hay ratos. Con uno se pasan unos ratos muy buenos y con otros se pasan... Yo con Gonzalo me he reído mucho, le he pasado muy bien. Con Hungría es más serio y hasta te echa broncas, en serio también, ¿no? Y con Glauber Rocha, pues... Con Glauber Rocha, bueno, no sé, es muy raro porque era en Rosas, me dijeron... Oye, que mañana por la mañana tienes que estar en rodaje. Salí corriendo a rodaje y estaba ahí Glauber Rocha y me miró y se enfadó mucho y dije, ¿por qué viene usted afeitado? Y digo yo, porque suelo afeitarme todos los días. Dice, no, si no, por eso es porque usted no tenía por qué afeitarse. Y digo, ¿y por qué no? Dice, pero a usted no le han dicho qué papel va a hacer. Digo, a mí no me han contado nada. Dice, o sea, viene usted aquí y no sabe lo que va a hacer. Digo, pues así es, efectivamente. Dice, pues bueno, le tendré que escribir algo. Digo, no, mejor será eso, porque si no... Y dice, se lo escribo esta noche. Digo, si hace el favor, lo escribe. Yo esta noche lo leo y mañana pues ya... A lo mejor me lo sé. Y dice, bueno, pues no lo escribo. Pues no lo escriba. Y al día siguiente, pues allí al hacer esto, la escena... Me dijo que usted tiene que hablar y quejarse porque está ciego y además está inválido y diga algo. Y me pusieron allí un micrófono delante, yo rodando, no tuve más remedio que decir cosas. ¿Y qué decía? Bueno, como él hablaba del bocadillo, y yo esto lo había pensado antes, entonces se me ocurrió decir, y dije, Dios mío, qué hambre tengo. Dios mío, qué hambre tengo. Yo tengo tanta hambre que veo a Dios. Y él le hizo gracia y no me quitaba el micrófono de encima. Así es que seguí parloteando durante un rato, incoherentemente. Y en fin, esta fue la experiencia con Glauber Rocha. Quiero decir que primero se hizo la película y después se escribió el guión. Luis, ¿alguna vez se ha dicho usted que es usted una mezcla entre Buster Keaton y Groucho Marx, ¿no? ¿Usted se ve a sí mismo así o no? ¿Cuáles son sus actores favoritos? Caray. Pero bueno, eso es una barbaridad, ¿no? ¿Cómo me voy a parecer a Buster Keaton? Eso han dicho, ¿no? Además los críticos de cine. Bueno, será algún crítico que tiene un sentido del humor un poco estropeado, no sé, porque... Entre los hermanos Marx y Buster Keaton. Y Groucho Marx, concretamente. Sí. Groucho. No, nunca he llevado yo semejante bigote. Y además, ni esa falda, ni ese vestuario. Bueno, es posible que algún día tal vez, tenga que llevarlo, tenga que hacer alguna cosa de esas. Pero bueno, de todas formas, no, a mí me parece que eso no... Nadie se parece a nadie. ¿Y por qué no ha hecho usted nunca teatro en toda su vida?
Fue pues porque yo hacía teatro, pero hacía teatro de aficionado, claro, de crío, ¿no? Hacía teatro, La Carabina de Don Ambrosio y cosas de estas. Pero yo estuve aquí ensayando durante 15 días con José Luis Gómez. Pero cuando subí al escenario y vi que era tan grande, porque desde abajo parece que no, pero yo subí al escenario y digo, y todo este escenario hay que correrlo de un lado al otro, pues esto es una autopista, acostumbrado al cierre de cámara. Yo dije, yo no ando de aquí. Además tenía que jugar a la rana, o al tejo, a no sé qué. Y casi descalabro al ayudante, porque digo, yo no sé jugar a estas cosas. Y además, pues ya me voy. Y dijo, bueno, pues no lo hagas. Y digo, no, si eso es lo que quería, no hacerlo. Y efectivamente no hago teatro, porque es que yo admiro mucho a los que hacen teatro. Los admiro enormemente y a mí me da mucha vergüenza no saber hacer teatro. Al reto que en mi vida yo he ido al teatro 5 veces. Y una vez porque no tenía más remedio que ver a una actriz. Y entonces estaba yo en el bar y le avisé al acomodador y digo, mire, cuando salga usted, cuando vaya a salir una actriz que se llama, no sé cuándo, usted me avisa. Y entonces cuando me avisaba iba corriendo y me sentaba en el sillón, en la butaca. Cuando hacía el mutis, bueno, hacía el mutis y me iba al bar también. De modo que, es que el teatro, no sé, pues no sé, no ha sido... Usted en su biblioteca tiene, aparte de muchos libros de literatura y de arte y de cine, sobre todo, tiene usted bastante sobre psicología y sobre psiquiatría. ¿Qué es lo que le interesa a usted, concretamente, de la psicología y de la psiquiatría? Hombre, lo que me interesa es, claro, una cosa que he descubierto, que es la sensatez que nos enseñan los locos. La gran sensatez que nos enseñan. Y luego, pues, para ir enterándose de cosillas, de por qué hace la gente una cosa, por qué hace la gente otra. Y ahora se lo voy a decir a Berlanga también, que he descubierto que es eso de meterse el dedo en la nariz. Pues eso, es decir, que es una cosa de... Simplemente es una venganza. Es decir, que tendrá que ver la venganza con la nariz, ¿no? Bueno. Efectivamente, así está dicho por gente que sabe. Pero es una curiosidad, como otra. Quiero decir, tengo libros, y no por eso voy a ser psiquiatra, ¿no? También tengo libros de cocina y yo solamente sé freír un huevo. Creo que es usted también radioaficionado, que es una de sus aficiones favoritas. Tiene usted el indicativo de Vulcano, creo, ¿no? Eso no es un hobby, no se debía decir, porque hay algún radioaficionado ya me ha localizado. Bueno. Pero le entretendrá la soledad, ¿no? Creo que es una persona muy solitaria, que hace una vida muy independiente, siempre muy apartada. No, yo más que hablar, lo que hago es ponerme se llama de cortinero, de escucha. Y escucho a las féminas mientras están por allí haciendo labores de su casa y lo que se cuentan entre ellos, lo que hacen lo que se llama el varamóvil, que son los coches, los taxistas, lo que se van contando de uno a otro, la jornada, cómo van las cosas. Pero no, hablar no hago mucho, pido algún control, veo cómo anda la antena, le saco un poco de brillo los lunes, y nada, no soy un gran radioaficionado, ¿no? Siempre tengo que estar preguntando, oye, que yo por aquí, pues, me salen unas ondas, unas cosas, unos ruidos muy raros. Pues, oye, eso es que... Pues nada, mira a ver si es que tienes que ajustar el dipolo de no sé qué. Y entonces tengo que comprar una revista para enterarme lo que es un dipolo y una cosa de esa. Pero o sea que soy un radioaficionado muy, muy sui generis, muy especial, ¿no? Y por último, Luis, dices, ¿qué es lo que se trae usted ahora entre manos? ¿Qué planes tiene en este momento? Bueno, ahora tengo que volver a Barcelona para terminar mi intervención en el detective Carballo, y después, como siempre, pues depende de la ayuda del ministerio para empezar una cosa ya en febrero, después de a ver si por fin la hacemos ya, porque si no me voy a enfadar con el ministerio, y no lo digo en broma, tenga cuidado, no me la hacen mal, no, porque puedo decir algo yo del ministerio y se van a enfadar.
Pues muchas gracias, Luis Diges. Le dejo con nuestro cuestionario muy personal. Señor Ciges, buenas noches. Buenas noches. Díganos, ¿usted tiene un alto concepto de sí mismo? Bueno, mire, yo como soy hipocondríaco, los conceptos son muy variables, ¿no? ¿Cuál es la obra humana que más admira usted? La obra humana que más admiro, pues que el Canal de Suez, la Muralla China, el Taj Mahal. ¿Y la que más deplora? Es que yo creo que toda gran obra siempre crea otra obra mezquina. ¿Qué pecado, señor Ciges, cree usted que no lo es? Ah, pecan ellos. De no haber sido usted el actor Luis Ciges, ¿qué actor hubiese querido ser? El gordo y el flaco. ¿Cuál es su sueño favorito? Hombre, que vuelo plácidamente por valles, por cañadas. ¿Y la peor de sus pesadillas? Pues que me caigo con todo el equipo. Elija tres cosas para llevarse con usted a una isla desierta. Mire, una urbanizadora con golf y tenis. Ya irían cayendo ya. Ya están las tres, ¿no? ¿Están las tres? Tres, sí, la organizadora, la pista y el campo de golf. Y el tenis, el golf. Sí, lo otro ya iría cayendo, como he dicho ya. Bueno, seguimos entonces. Díganos cuál es el vicio, propio o ajeno, que más le avergüenza. ¿Propio o ajeno, que más le avergüenza? Bueno, si es que los caballeros no tienen vicios, tienen entretenimientos. ¿Con qué personaje, real o ficticio, le gustaría pasar una velada íntima? Con la Gioconda. Ya veríamos de qué se ríe. ¿Puede usted darnos un par de buenas razones para vivir? Pues un par de sinrazones. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? A lo mejor, mire, en un castor. Es trabajador, es prolífico, tiene buena piel y además está protegido oficialmente. ¿Querría describirnos el momento más divertido de su vida? Sí, el más divertido es cuando yo me quedé ciego en una película durante un mes. La cantidad de tortazos y de equivocaciones que hubo por ahí fueron increíbles. Es divertidísimo, la gente no sabe lo divertido que es eso. ¿Querría decirnos cuál ha sido el momento más amargo de su vida? Mire, no amarguemos la fiesta, por favor. Muy bien. Francamente, señor Ciges, ¿usted daría su vida por algo? Ah, claro que sí. Yo daría mi vida, pero sería para salvar mi propia vida. ¿Con qué frase le gustaría ser recordado? Pues nada, se quedó como un pajarito. ¿Alguna vez sintió usted que estaba haciendo espantosamente el ridículo? Díganos cuándo. Bueno, mire, todos los días, cuando me miro en el espejo y me afeito. Señor Ciges, ¿cuál cree usted que es la gracia que no le quiso dar el cielo? El estado de gracia. ¿Cómo se las arregla usted para huir de la quema? Me voy a una esquina, me meto el dedo en el trasero y sirvo. Y por último, señor Ciges, ¿quiere usted formular un profundo deseo? Por último, pues mire, que me den una aspirina porque está bien, gracias.